Jesús, en ti confío. Muy buenas noches para todos. Es un gusto muy grande, una bendición muy grande reunirnos en esta noche para orar este santo rosario. Doy la bienvenida a todos mis hermanos que se conectan a esta hora, que nos acompañan en fidelidad con nuestro canal y en fidelidad con el Señor, porque nos unimos todos en oración. Y doy también una muy bienvenida a mis hermanos de Duitama. Estamos desde el hogar de paso. Jesús, divina misericordia. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Aminta, de Daniela, nuestra misionera, y de Alexandra, nuestra misionera que está en el máster. Bienvenidas y muy buenas noches. Buenas noches, Omairita. Un cordial saludo a cada uno de los que nos ven. Le recordamos darle me gusta, suscribirse a esta página para que pueda ser un poco más visible en YouTube para cada una de las personas que lo necesitan, compartir este enlace con cada uno de los que oran por ustedes o quieren orar por ustedes, a sus familiares, amigos, para quienes lo necesitan. Entonces pueden compartir este enlace para que llegue a más personas, a más corazones que necesitan este rosario, esta programación y este canal. Buenas noches. Así es, en esta noche queremos ofrecer también tenemos una intención especial a Minta y Daniela. Ustedes saben que estamos en vísperas de elegir el presidente de Colombia. Solamente el Señor sabe de los corazones de cada uno. Nosotros solamente nos vamos a colocar en las manos de Él a través del Santo Rosario, ¿verdad, Minta? Sí, señor. Para mí es un gusto, un orgullo, un placer estar aquí acompañándolos en este Santo Rosario que vamos a rezar con mucha devoción por nuestro país, por nuestra Colombia querida, para que todos sepamos elegir una persona que sea de espíritu religioso, que sea un hombre de paz y de bien para el país. Así es. Por eso vamos a pedirle antes de comenzar nuestro Santo Rosario, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en esta noche. Espíritu Santo divino, Espíritu Santo fuente de sabiduría, por la intercesión de la Santísima Virgen María, tu amada, llena nuestros corazones con la plenitud de tus dones. Haz que consolados y fortalecidos por ti vivamos según tu voluntad. Y al morir, alabemos tu infinita misericordia por nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos este Santo Rosario, como dijo Aminta, con mucha devoción, con mucha fe, con mucha confianza, diciéndole al Señor que nosotros pasamos nuestras oraciones por el corazón purísimo de Mamita María. Y Él nunca le ha negado nada a María Santísima, su madre. Y sabemos que ella es nuestra intercesora, nuestra abogada, la que nos arropa con su manto de madre. Hoy coloquemos, invitamos también a que todos coloquen sus intenciones, le presenten a ella sus necesidades, le presenten a ella la escasez del vino que tal vez estamos teniendo en nuestros hogares o con nuestros hijos, o en la misma Colombia. ¿Cuánta necesidad del vino, de la fraternidad social, dice el Santo Padre? Cuánta necesidad de atesorar los tesoros del cielo, como dice la palabra de hoy. No los tesoros que los come la polilla y que los ladrones roban, sino el tesoro que nos vamos a llevar. Porque allí donde está tu tesoro, está tu corazón, dice hoy el Señor. Y para nosotros es un tesoro muy grande tener la oportunidad de contar con una madre, de hablar con ella, de presentarle nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras angustias, todo eso que tenemos muy dentro y que le estamos diciendo que nos ayude, que nos arrope, que nos cobije siempre. Por eso, Daniela, vamos a dar inicio a este Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Jesús, mi Señor, Jesús, mi Señor, que me arrepiento de todas las cosas que he cometido hasta hoy, porque como yo te he ofendido, un Dios tan bueno, propongo brevemente no volver a pecar, y confío que por vuestra infinita misericordia me has de conceder perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de su Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a meditar en esta noche son los misterios dolorosos. Vamos a unir este primer misterio con los dolores de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy en nuestras realidades, en nuestra historia. Colombia sufre dolor, dolor por la mentira, por la corrupción, dolor por tanto engaño, por tanta injusticia. Le pedimos al Señor que todo ese dolor, tanto miedo de tanta gente, lo unimos a su dolorosa pasión. Por eso le decimos que también sufrimos en este momento y que unimos con este primer misterio que es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Él, al pie y junto a la cruz, ella contempla la inmensidad del amor de Dios que sufre y muere por amor a los hombres. Ella participa con su Hijo de esa entrega, aunque una espada atraviese su corazón. Vamos a pedir en este primer misterio por tantos que tienen que pasar la noche en la calle, en la intemperie, buscando dentro de las basuras el sustento, aguantando el frío, la inclemencia del tiempo. Pidámosle perdón al Señor por esa indiferencia y unimos ese dolor de tantos hermanos nuestros que sufren a este primer misterio, a este misterio de dolor. Que nos duela el corazón por nuestra indiferencia, que nos duela el corazón por nuestra frialdad. Mi amado Jesús, enséñanos a orar como tú lo hiciste. Llévanos a ese huerto, a suplicarle al Padre misericordia y a decir que estamos aquí para hacer tu voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Señor Jesucristo, que aceptaste la voluntad de tu Padre, aunque ella significaba la pasión y la muerte en la cruz, haz que también nosotros, a ejemplo tuyo y de tu Madre María, podamos decir siempre a nuestro Padre Celestial, hágase en mí según tu palabra. No se haga mi voluntad sino la tuya. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Lectura bíblica. Por las fiestas les concedían la libertad de un preso al que pidieran. Tenían encarcelado a un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un asesinato en una rebelión. Cuando llegó la gente, comenzó a pedirle lo que solía concederles. Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Los jefes de los sacerdotes incitaron a la gente para que les soltaran a Barrabás. Pilatos les preguntó otra vez, ¿y qué quieren que hagan con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, crucifícalo. Pilato les contestó, pues, ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaron todavía más fuerte, crucifícalo. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que lo azotaran y después lo crucificaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. María contempla con infinito dolor el desprecio y el tormento al que es sometido su Hijo, humillado por nuestros pecados. Ofrecimiento. Ofrecemos este misterio por las víctimas de la violencia, los secuestrados, los desplazados, los amenazados, los injustamente encarcelados para que logren la paz y libertad que merecen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, que aceptaste con amor la humillación y el sufrimiento de tu flagelación, haz que seamos capaces de llevar con fortaleza nuestros sufrimientos y ofrecerlos a ejemplo de tu Madre por la salvación del mundo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El tercer misterio que vamos a meditar es la corona de espinas que le colocaron a nuestro Señor Jesucristo. Del Santo Evangelio según San Juan. Entonces Pilato ordenó que lo azotaran. Los soldados prepararon una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. También le colocaron sobre los hombros un manto rojo y se acercaban a él diciendo, «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió una vez más y les dijo, «Miren, lo traigo de nuevo para que quede bien claro que yo no encuentro delito alguno en este hombre». Salió pues Jesús afuera. Llevaba sobre su cabeza la corona de espinas y sobre sus hombros el manto rojo. Pilato lo presentó con estas palabras. Este es el hombre. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria, Gloria. Señor Jesús. María contemplaba a su hijo Jesús, ensangrentado, despreciado. Al hombre por excelencia, en el cual todo hombre descubre su dignidad y su destino. Ofrecemos este misterio por todos los violentos, para que se conviertan a Dios y contemplen en cada hombre el rostro amoroso de nuestro Señor Jesucristo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Señor Jesucristo, que en tu humanidad doliente quisiste manifestarnos la dignidad del hombre y su altísimo destino, haz que respetemos los derechos de nuestros hermanos, por humildes y pobres que sean, pues todos somos hijos de Dios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En este cuarto misterio doloroso, pues antes de empezarlo, le damos también la bienvenida a cada uno de los que también se conectan en este momento de oración, en este rosario, encomendándolos, los saludamos y los ponemos en oración. Y pues también diciéndoles que encomendamos cada una de sus intenciones y también especialmente ese rosario por Colombia y también por esas elecciones ya prontas para que sea el Señor el que abra caminos y ponga lo que tenga que poner en cada uno de nosotros. El cuarto misterio es Jesús con la cruz a cuestas. Cuando lo llevaban para crucificarlo, detuvieron a un tal Simeón de Cirene,
que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. La seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús dirigió a ellos y les dijo: Jesús, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosa las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces se pondrán a decir a las montañas: caigan sobre nosotras y a las colinas, aplástenlos, porque si estos hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Llevan también con él a otros dos malhechores para ejecutarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María, que sabe que su Hijo Jesús lleva la cruz en nombre de toda la humanidad y lo acompaña con la propia cruz en su sufrimiento, ofrecemos este misterio por cada uno de los gobernantes, por cada uno de los que están en estas elecciones, por cada uno de los que votarán, que sea el Señor que nos discierna, y también a través de esta cruz podamos también mirar el sufrimiento de los que llevan este peso en sus vidas, y cada uno de los que también ponen sus intenciones en el chat, en estos comentarios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de su infinita misericordia. Amén. Señor Jesucristo, que te encontraste a tu Madre Santísima en el camino en la cruz, enséñanos a llevar con fe, esperanza y amor nuestra propia cruz para así participar un día de tu gloria en el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El quinto misterio es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los soldados, después de crucificar a Jesús, se apropiaron de sus vestiduras e hicieron con ellas cuatro partes, una para cada uno. Dejaron aparte la túnica, como era una túnica sin costuras, tejida de una sola pieza de arriba abajo. Los soldados llegaron a este acuerdo: este mejor no lo dividamos, vamos a sortearlo para ver a quién le toca. Así se cumplió el texto de la escritura. Dividieron entre ellos mis vestidos y mi túnica, la echaron a suertes. Eso fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo lo recibió en su casa. Después Jesús, sabiendo que todo se había cumplido para que se cumpliera la escritura, exclamó: tengo sed. Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos entrega a su Madre Santísima. Nos deja un tesoro invaluable para todos nosotros, para la Iglesia. Acojámonos como hijos a ella. Y en este tiempo que estamos viviendo con fe, con esperanza y con confianza en que tenemos una madre, busquémosla. Ofrecemos este misterio por todos nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad. Lo ofrecemos por tantas muertes violentas, por tanta violencia que vemos, porque al ser humano se le olvidó el valor invaluable de la vida. Hoy la vida no está teniendo valor para nosotros. Y la vida es sagrada. La vida es lo más hermoso. Pidámosle al Señor en este quinto misterio que en este tiempo que estamos buscando ese líder que va a liderar los destinos de nuestro país, sea un líder que sepa respetar la vida, que por encima de sus intereses esté de verdad el interés por sacar adelante a un país que ha sufrido la violencia tan grande y discriminada y que la vida no se ha respetado, que ha sufrido la corrupción tan grande, la explotación del pobre, del marginado. Pidámosle al Señor que ese líder, que el Señor elija a través de nuestro voto responsable, sea un líder que tenga el santo temor de Dios, que tenga ese cariño, ese amor por mamita María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga en nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nombre en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Señor Jesucristo, que quisiste que tu Madre Santísima participara al pie de la cruz de tu dolorosa pasión y muerte, y nos la entregaste como Madre nuestra, concédenos la gracia de permanecer hasta la muerte como fieles hijos de tan buena Madre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos Amén. A terminar nuestro Santo Rosario con el Magnífica y luego la oración que tenemos ahí para darle continuidad a esa segunda parte y hacer esas invitaciones. ¿Le parece, Daniela? Sí, Marita, sí. Bueno, el Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Engrandece mi alma, Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Se inclinó a la pequeñez de su esclava. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos, bienaventurada. Maravillas hizo en mí el poderoso y santo es su nombre. Su bondad por los siglos de los siglos, para aquellos que le temen. Desplegó fortaleza, su brazo dispersó a los soberbios, derribó a los potentados de los tronos y encubrió a los pobres. A los ricos despidió vacíos y a los pobres
A los hambrientos los llenó de bienes. Acogió a Israel su siervo, recordando su santa alianza, según habló a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje por siempre. Amén. Hacemos esa oración que tenemos ahí para culminar nuestro Santo Rosario. Daniel. Mi adorado Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestra mente sea uno, que nuestros oídos se escuchen juntos en silencio, que nuestras miradas se complementen profundamente, infundiéndose la una en la otra, que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Amén. Así damos por concluido nuestro Santo Rosario y pasamos a esa segunda parte, pero antes le decimos al Señor gracias porque nos permitió orar con Mamita María este Santo Rosario, gracias a Aminta, a Daniela, a todos los que se conectaron con nosotros, a Alexandra que ha estado en el máster, a todos, gracias por estar en compañía, en nuestra compañía todos. Y terminamos el Santo Rosario diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí vamos a todas esas invitaciones que tenemos, porque tenemos fabulosas, hermosas, espectaculares invitaciones. Pues le recordamos también en nuestro Congreso de la Misericordia número 25, que va a ser en Medellín, del 14 al 16, para que también puedan separar sus cupos. Será un encuentro con cada una de las sedes y pues tendremos ese encuentro con el amado. Pero a todos los que recibieron la palabra, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Recordamos nuestra Escuela de Misioneros de la Misericordia del 28 de junio al 7 de julio para que se puedan inscribir. Recordamos que no tienen ningún tipo de edad, ¿no? O sea, no solamente es para los jóvenes, sino también para cada uno de los que están interesados, adultos, ¿sí? Lo importante es que tenga ese nacimiento de poder hacer ese servicio y también poder tener esa experiencia de amor, de sanación y de fraternidad. Cualquier cosa, pues ahí están en pantalla los números de teléfono para que se puedan comunicar y puedan preguntar un poquito más acerca de este encuentro. Recordamos también hoy viernes, seguidamente después de este rosario a las 9 de la noche, tenemos Proclámenlo desde las azoteas, junto con Juan Carlos y Miguel Fernández, para que los puedan también acompañar en este espacio, en este encuentro de este programa. Recordamos el Misericordia Día a Día del mes de julio y agosto, para que lo puedan adquirir en cada una de sus sedes que ya está disponible. Los socios también puedan ir por su manual de estos próximos meses y también puedan adquirirlo los que no lo conocen. Pueden mirar la metodología que usamos y cómo esta palabra llega cada día a nuestros corazones. Omairita, recordamos un evento que tenemos aquí para que lo puedas compartir. Claro que sí, nosotros tenemos una fiesta que se llama Fiesta de Corazón a Corazón, del corazón de Mamita María al corazón de Jesús y de sus corazones a nuestro corazón para tener una sanación interior. Vamos a tener una sorpresa espectacular. Solo les digo, no se la pueden perder.
va a ser el 9 de julio en el Colegio Seminario de Duitama, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si no les hemos anunciado el predicador o los predicadores, es porque les tenemos una sorpresa. No se lo vayan a perder. Todos cordialmente invitados. Ustedes saben que estamos hoy desde el Hogar de Paso, Jesús Divina Misericordia, que tenemos un proyecto muy bonito que se llama 500 más unidos. Allá también les vamos a seguir contando de qué se trata, cuál es nuestra labor social. Vamos a explicar para aquellos que se conectan por primera vez, por aquellos que no conocen, de qué se trata ese programa 500 más unidos. ¿Qué es eso de 500 más unidos? Pues les vamos allá a hablar un poquito también de ello. Pero nosotros siempre no podemos pasar la oportunidad que Dios nos da de hablar del Hogar de Paso, Jesús Divina Misericordia. Agradecerle al Señor porque nos permite servirle a Él. Principalmente aquí le servimos al Señor a través del otro. Y eso es lo que realmente es importante. Bueno, yo creo que ya dijimos lo que teníamos que decir hoy. Esta noche, feliz descanso. Aminta, gracias. Daniela, Dios las bendiga. Alexandra, muchas gracias. Y bueno, nos volveremos a ver en la próxima, que es ahora, enseguida. Ya enseguida. Vamos al siguiente programa. Omarita, pues recordamos un pequeño video también de lo que hacemos aquí en el Hogar de Paso, también dando pues un poquito del testimonio de lo que es de las personas que quedan aquí. ¡Ay, qué bueno! Entonces vamos a tener un poquito de espera también para cada uno de los que nos acompañan, para que los nuevos pues puedan entender un poquito más nuestra función aquí en el Hogar de Paso. Gracias, Dani. Queridos amigos de El Hogar de Paso, Jesús de la Divina Misericordia, aquí en Duitama, tenemos la fortuna de contar con Yesenia, una joven que viene desde Tame, Arauca. Ha viajado más de 10 horas para venir a acompañar a su familiar que se encuentra precisamente interno acá en el hospital en Duitama. Y gracias a Dios ha llegado aquí a casa para ser atendida, para ser acompañada por esta obra. Yesenia, cuéntanos un poco del proceso que has estado afrontando durante estos 17 días y esta prolongación de 3 semanas más para acompañar a tu familiar. Sí, buenos días para todos. Pues sí, ya son 17 días que gracias a Dios he estado acá en este hogar, que ha sido una bendición muy grande para nosotros, pues porque hay muchas personas, como en este caso, que pasamos por una situación totalmente difícil, donde venimos muy lejos, pues no tenemos familia cercana que tal vez nos apoyen de esta manera. Han sido 17 días donde mi abuelita estuvo en la UCI. Gracias a Dios, ella ya salió, pero entonces ahorita necesita un tratamiento de más o menos 3 semanas de diálisis. Entonces, pues por lo que se hace que este tiempo se alargue un poco más, pero nada, agradeciéndoles mucho. Siempre los llevaré en mis oraciones, que sea Dios quien permita que esta obra crezca, porque Él es el que permite todas estas cosas. Muchas veces para uno es difícil, pero Él es el que nos ayuda y Él es el que nos fortalece. Y a eso venimos de este mundo, a servir. Porque Dios es amor. Amén. Así es, Dios es amor y venimos a servir. Y ese es el sentido, Mayra, de la casa hogar. ¿Qué le podemos decir a todos nuestros hermanos que nos están viendo? Les podemos decir que esta es una familia, que Yesenia llega aquí y se encuentra con un hogar, con una hoguera de cariño, de amor para ella y para su familiar, por supuesto. Invitar a que muchos se hagan socios de un proyecto que nosotros hemos lanzado, que se llama 500 más unidos por el Hogar de Paso, Jesús Divina Misericordia. Hemos dicho que no nos interesa la cantidad,
La cantidad la pone cada persona dependiendo de lo que el Señor le ha dado para que administre. Nosotros solamente les decimos, la continuidad sí es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre hay gastos. Los gastos son continuos. Total que a eso los invitamos, a que sean parte de esta familia, así como lo es Yesenia, de una manera diferente, pero lo es como lo es Miguel, que es el coordinador de esta obra, Casa de la Misericordia a nivel nacional. Pero ustedes pueden ser familia nuestra vinculándose con eso que el Señor les coloque en su corazón. A todos, muchas gracias. Bueno, pues ahí contaba, pues no hay mucho que explicar, el video en sí tiene bastante explicado nuestra función como hogar de paso, lo que decía Mayrita en el video, junto a Miguel también, y la chica que nos acompañó prácticamente casi un mes con nosotras, y su estado con su familia también, ¿no? Antes de cerrar, Mayrita, vamos a dejarle un pequeño video al finalizar de Juan incentivando la oración por Colombia en estas elecciones para que también se puedan quedar y escuchar esta pequeña reflexión de nuestro fundador. Pues no siendo más, Omarita, cerramos con nuestro lema de inicio y de final. Jesús en ti confío. Colombia es el país del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. A ellos queremos entregarle estas elecciones que se realizarán el próximo 19 de junio. Por eso la Casa de la Misericordia, este canal En Ti Confío, diariamente va a realizar los 4 rosarios de aquí al domingo. Domingo 19, que es el momento de las elecciones. Vamos a pedir para que se haga la voluntad de Dios, para que la misericordia de Dios triunfe, para que nuestro país, nuestra hermosa nación Colombia, no llegue el comunismo y se siga defendiendo la democracia. Señor Jesús, te encomendamos nuestra vida y nuestro país en tus manos misericordiosas y en el manto maternal de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Acompáñanos 6 de la mañana después del camino, 12 del mediodía, 3 de la tarde después del santo momento de la coronilla de la misericordia, de la hora de la misericordia, y a las 8 de la noche, como es costumbre. 4 rosarios por las elecciones, por el futuro de nuestra querida Colombia.